estamos a punto de continuar con la acción del tercer partido. Está siendo un partido increíble de ejecutor. En un partido tan importante como este, sabíamos que iban a necesitar que él rindiera un gran nivel. Y debo decir que ha cumplido. Pero en la segunda las expectativas todavía son más altas. Va a tener que seguir siendo un jugador importante para ellos. Y anota, así que convierte ambos tiros. Ahora juegan los Trail Blazers. Un diferencial de 18 puntos. A la banda derecha. Progresa McCollum. Le sale al paso Westbrook. ¡Bomba va! Batum falla. Buen bloqueo, pero no pudo aprovecharlo. Hay que recompensar el buen bloqueo de tu compañero con una canasta. Ejecutor. Le planta cara a la defensa y convierte la bandeja. Tenía varios defensores pendientes de él y lo ha hecho parecer fácil con ese finger roll. El balón le llega a Batum. ¡Entra ese lanzamiento! Vuelven a atacar el aro y le están sacando partido. Es que hacen lo que les da la gana. Ya llevan 4 de las últimas 5 canastas desde la pintura. Ejecutor. Defendido por Batum. Y con el defensor delante. Pero la presión no le afectó lo más mínimo. Estaba convencido de que podía hacerlo y ahora nos ha convencido a todos. Y ya hemos dejado atrás el primer minuto de esta segunda parte. 2 contra Lillard. Posición exterior para Batum. McCollum. Los Thunder se hacen con ese rebote. Esos tiros suelen entrarle. Los defensas no pueden perderlo de vista. Llega Durant para machacar el aro. Todo el pabellón en pie con esa jugada. Una jugada perfecta en todos sus detalles. El mate ha sido el colofón perfecto. Momento complicado para Portland. En el exterior. Corren rápido. ¡Wow! ¡Es imparable! ¡Wow! ¡Qué manera de meterla para abajo! El entrenador parecía muy animado en el último tiempo muerto. Está intentando hacer todo lo posible por transmitir su mensaje. No estoy muy seguro de lo que quería, pero puso tanta emoción que seguro que no tolerará ningún fallo en la ejecución de su estrategia. Y no tiene piedad Westbrook. Lo cierto es que llevan una buena racha en este tercer cuarto. El tercer cuarto es uno de los mejores momentos para dinamitar el partido. 2 contra Lillard. El balón le llega a Batum. Para detener la mala racha. ¡No consigue anotar! La defensa estaba sesteando, pero es un tiro que no domina del todo. Ahí tenemos el bloqueo. ¡Pitan bloqueo ilegal! No han estado mal en el capítulo de los balones perdidos. Han sido pocos, y así es más fácil acumular una ventaja. ¡Ambos equipos cambian el quinteto! Underwood. No consigue anotar el triple. Un 20% de acierto para comenzar la segunda parte no pinta demasiado bien para ellos. Ejecutor. Le ha caído el gorro. Y salen a la contra. Balón desplazado. Y van a salir al contragolpe. Falla Cassell. Es más culpa suya que de la defensa. Debería haber convertido esa bandeja. El balón le llega a McCollum. Y salen corriendo. Ejecutor. ¡Cataquera! ¡Me levanto! Este es un mate para repetir en Nochevieja. La ha metido para abajo con mucho estilo. Está ofreciendo algo que recordar a todos los aficionados. Ambos equipos harán cambios. Ahora juegan los Trail Blazers. Aldridge en el exterior. Mirotić en la banda. 2 contra Aldridge. Mirotić. Tira para poner fin al parcial negativo. No anota la entrada. Nada, es imposible anotar. Necesitan una canasta como el comer para poner fin a esta mala racha. El balón le llega a Westbrook. Ejecutor. Cubierto por Lillard.
Mirotić en el exterior. Lillard con el balón. Aldridge en el exterior. Tiene el balón Mirotić. 5 segundos de posesión. Acaba muy a la derecha. Es muy raro. Esta vez le falló la mecánica. Lanza para el alley-oop. Robo de Aldridge. Están muy despistados en ataque. Necesitan una canasta como el comer para recobrar cierta confianza. Ejecutor. La clava desde más de 3 metros. Menudo cuarto está realizando. Es imparable. Hemos visto muchas pérdidas en el partido. Sí, están muy despistados. Lo que tienen que hacer es centrarse y ser listos a la hora de pasar. Otra vez en Mirotić. Ha salido fuera, le toca jugar a Oklahoma City. Ambos equipos van a hacer cambios. El balón es para los Thunder. Solo han permitido 2 puntos en la segunda mitad. Ejecutor. ¡Convierte el tiro de 3! ¡Ojo! Hay que estar atentos. Ha conseguido su primer triple después del descanso. Y puede que vengan más. Lillard en el exterior. Bayless. Mirotić. Y encuentra el objetivo desde el ala. Será balón para Oklahoma City. El balón le llega a Morrison. Carpenter. Toca la parte frontal del aro y entra. Gran visión de juego. Comparten el balón y consiguen otra canasta. Están consiguiendo muchos más puntos que el rival gracias a asistencias. Con el balón Plumlee. Es objeto de una defensa intensa. Canasta de Bayless. Bayless anota a los 2. Westbrook con la bola. Lleva 7 puntos en el partido. Con el tiro hacia atrás. Ejecutor. Y entra. Y este rebote supone el +5 en esta categoría. Están siendo contundentes en ese apartado. Solo es un aspecto de este partido, pero no debemos pasarlo por alto, Anthony. Las demás cosas son más fáciles cuando dominas los rebotes. Lillard en el exterior. Con 4 segundos en el reloj. Y anota el tiro. Westbrook. No consigue anotar. Fin del tercer cuarto. Tienen una gran ventaja. El partido parece decidido. Los Thunder por delante en el marcador. Tienen el... Los 2 equipos van a introducir cambios. Aquí tenemos a Cassell. Le llega el balón a Marion. Y anota la bandeja a tablero. De esos tiros no se fallan muchos. Los 2 equipos van a hacer cambios. Echamos un vistazo al cronómetro. Casi han transcurrido 3 minutos y medio del último periodo. Capturan tras su propio fallo. Anota Aldridge. Ahora juegan los Thunder. El balón le llega a Morrison. Aquí tenemos a Marion. Ejecutor. Otra vez Oklahoma City. Su capacidad anotadora en este partido ha sido impresionante. El balón es para los Trail Blazers. El balón está vivo. Lanzamiento desde casi 6 metros. Captura el rebote Portland. Y convierte la bandeja a tablero. Yo diría que el partido ya está decidido. Sí, no queda suficiente tiempo para remontar tantos puntos. Esto ya está acabado. Se enfrenta a 2 defensores Lillard. El balón le llega a Aldridge. Adentro, Flores.
¡No consigue anotar! Hemos visto que la ventaja de la que disfrutan se debe a que han controlado los rebotes durante la mayor parte del partido. Hay que felicitarles por su esfuerzo. Vamos a felicitarles. Es una prueba de que, además del talento, el trabajo duro también rinde sus frutos. ¡Envía un alley-oop! Gran pase, gran recepción, un alley-oop perfecto. No se anduvo con contemplaciones, fue a por el mate. Un poco para todo el mundo. Y Portland tiene la posesión. Y tendrá dos tiros libres después de fallar el lanzamiento. La falta ha sido clara y ha sonado el silbato. Esto es lo que necesitan hacer en la segunda parte para salir victoriosos. No basta con eso, pero cuando anotas, presionas al rival para que intensifique más la defensa. Rápido ajuste de los Trailblazers. Y clava el segundo. En la primera parte estuvieron flojos con los tiros libres, pero lo han corregido en esta segunda. Aquí tenemos a Cassell. Le llega el balón a Marion. ¡Se apoya en el tablero! Y este tiro termina de hundirlos. Esta racha ha llegado en el momento ideal. El tiempo se agota y les acaban de dar el golpe de gracia. ¡Se va solo! Ejecutor. ¡La hunde para culminar el contraataque! Anthony, este es el tipo de partidos a domicilio que todos quieren jugar. En un calendario tan largo, con rivales tan complicados, siempre agradeces tener algún partido fácil en el que puedas descansar un poco. ¡A la banda derecha! ¡Bayles! ¡No acierta con el triple! ¡Aquí tenemos a Cassell! ¡Ejecutor! ¡Vaya gorro! Y parece que ya no tienen nada que hacer. El tiempo se acaba. Han perdido. ¡Anota Bayless! ¡Bayless! ¡Aquí tenemos a Cassell! ¡Ejecutor! ¡Falla desde la línea de tres! ¡La juega Lillard! ¡Saca a la izquierda! ¡Bayless! ¡El triple no entra! Oklahoma City se hace con la victoria sin sufrir demasiado. ¡Una victoria cantada!